Bueno, el tema de hoy entre mujeres, si usted nos acaba de sintonizar, es cómo afrontar el estrés de las fiestas navideñas, ese grave problema por el que está atravesando, ya sea económico, ya sea emocional. Bueno, tenemos que solucionarlo porque Navidad es para compartir y pasarla bien. Ya está con nosotras acá en el estudio la licenciada Ana Perdomo, ella es psicóloga y va a aclarar todas esas dudas que tenemos, porque tanto nosotras acá en el estudio como la gente que nos está viendo en este momento piensa, es cierto, ya estamos a pocos días y yo me estreso. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar tanto estrés cuando deberíamos estar alegres? Pues en primer lugar es teniendo bien claro lo que nosotros queremos, porque siempre para estas fechas nos estresamos por todo, por la comida, que por el trabajo. Hay lugares de trabajo que el estrés se vuelve más peor, ¿verdad? Por el estilo de trabajo o el tipo de trabajo que hay. En primer lugar, como les decía, teniendo lo que quiere bien claro, dedicando el tiempo a cada actividad, porque a veces queremos abarcar todo y no podemos cumplir con todo al mismo tiempo. Ana, cuando el estrés es contagioso, cuando a veces nosotros nos consideramos que somos una persona que muy poco nos puede estresar las cosas que están, pero a veces tenemos un compañero, nuestros hijos, nuestros esposos, la familia, sí son bien estresados y eso se nos puede pegar. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de ver, ir por prioridades, ¿verdad? Porque de repente la prioridad del esposo es que la comida o que se tenga el hogar limpio. Entonces, ver qué prioridades, qué tiempo le voy a dedicar yo a cada cosa. Y si la persona que está estresada, usted más bien le puede decir, no, ¿por qué no nos sentamos y planificamos? ¿Verdad? Hacer como una agenda o como un cronograma de lo que se va a hacer, de lo que se va a planificar en cuanto si es visita de familiares, por ejemplo, que el esposo quiere que la familia esté con ellos o viceversa, ¿verdad? La esposa, no, planificar y dedicar un tiempo a cada cosa, darle la prioridad que se requiere en el momento a cada cosa, no correr, ¿verdad? Licenciada Perdomo, hacer partícipes al resto de los miembros de la familia puede ayudarnos a bajar el estrés. Sí. Y no centralizar tanto las actividades en nosotros. Sí, muchas veces queremos hacer todo. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía, la alimentación, ¿verdad? Casi siempre se requiere y recae en la labor de la mujer, la mamá. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no involucramos a la familia o si llegan a nuestro hogar personas ajenas a la familia a compartir? Pues invitémoslos a que vengan y cocinen con nosotros, ¿verdad? O sea, delegar funciones, no que todas las funciones estén en una sola persona, porque esa es la persona que más se va a estresar, más se va a cargar, es la que a final del día no disfruta, sí, ¿verdad? Porque ya está cansada, es la que al final del día está estresada, ya con su carita hasta triste. Entonces es el hecho de delimitar las funciones, distribuir el trabajo y tomar prioridades, agendar conforme prioridades. Efectos secundarios que nos puede ocasionar el estrés si no agendamos. Enfermedades, por ejemplo, muchas veces las personas sienten que es cansancio y no recordemos que la energía de nuestro cuerpo es limitada, ¿verdad? Entonces nos puede ocasionar depresión, inclusive un mal estado de ánimo, porque la persona no es porque ella quiere estar de mal humor, sino porque tiene demasiada carga física y emocional. Entonces, tratar de alimentarnos bien, hacer ejercicio, ¿verdad? Dedicar un tiempo a lo que nos gusta. Por ejemplo, la última que se arregla el día casi siempre es la mamá. O no se arregla. ¿Verdad? O no se arregla. Entonces, claro, Dedicarse ese poco espacio, ese poco de tiempo para ella, ¿verdad? O para él, ¿verdad? Claro. Se tiene que distribuir, ¿verdad? Así es. Bueno, en sí, usted mencionaba la parte esa emocional de cuando nos sentimos mal, nos sentimos estresados cuando llegan estas fechas. Hay muchas personas que nos están viendo y dicen, es que mi problema más grande es mi papá. Le encantan las borracheras y le encanta hacer el gran show para esta fecha especialmente. Entonces le hace la vida de cuadros a mi mamá. ¿Cómo puedo ser yo ese factor que pueda cambiar esa situación en la casa? Porque yo quiero ayudar a mi madre también a sobrellevar esa carga emocional. Difícilmente podemos cambiar a los demás, ¿verdad? Porque ya de repente es la condición del señor, ya es un alcohólico, ¿verdad? Entonces, pero en la medida en que se puede también involucrar y pedirle a ese señor que en este tiempo
de repente no va a dejar de tomar, pero que sí, que guarde el equilibrio en cuanto a las copitas, ¿verdad? Que se va a tomar porque pues lo que se quiere como familia es la unidad. Lo que buscan estas fiestas es esa unidad, es esa armonía de familia. Entonces, que traten de dialogar con él como que ese sea su regalo de Navidad, ¿verdad? Que no se pase de copas. Licenciada, ¿los niños también se pueden estresar en estas épocas navideñas? Sí. Y muchas veces somos los adultos los que transmitimos ese estrés, porque por lo general los niños por naturaleza ellos son libres, espontáneos, extrovertidos, divertidos, pero al estar pensando, inclusive escuchaba a una amiga la vez pasada que le decía a la niña, pero es que tú dijiste que no tenemos dinero. Entonces la niña, le está, la mamá le está transmitiendo ese estrés de que probablemente para esta fecha no hay personas que están trabajando, no hay dinero. Entonces nosotros transmitimos muchas veces el estrés a los niños y hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo mencionaba que a veces también los niños se estresan por una por algo negativo que pasó en la Navidad anterior. Muchos de ellos cuando tal vez no recibieron ese regalito y todavía los padres le recordamos, como dice usted, no hay dinero. ¿Cómo hacemos que cambie ese estrés que tal vez ellos vivieron, algo que uno no quiso que pasara, pero lastimosamente pasó? ¿Cómo lo cambiamos? Sí. Tratando de dialogar y de ver de qué manera nosotros, el dinero no es lo más importante. Muchas veces tratamos de enseñarle a los niños que los regalos tienen que ser caros o que tienen que estar en lo material. Una tarjeta se le puede hacer y no necesita, ¿verdad?, tanto dinero. Se podrían hacer inclusive comidas tradicionales que se hacen todos los días, pero con un valor agregado que es el amor, ¿verdad? El amor de familia, que es lo que se necesita. Muchas veces en un hogar comen todos separados. ¿Por qué no ese día, aunque sean frijolitos y arrocitos, lo que sea, pero que estén juntos en amor y unidad y que se le exprese al niño o a la niña la verdad? No mintamos, porque ellos son el reflejo de nosotros. Entonces, imagínense transmitirles, aparte de enseñarles la mentira o transmitirles y pasarles el estrés en una época tan bonita, no es lo correcto. Hay que tratar de enseñarles a ellos, por más pequeñitos que sean, ellos pueden entender cuando hay y cuando no hay, y que el verdadero motivo de estas fiestas es precisamente la unidad y el amor. Y de esta manera, ¿cómo crearles conciencia? Porque es bueno a los hijos hacerlos partícipes de nuestras carencias, así como de lo de cuando nosotros podemos. Así es. ¿Cómo crearles conciencia sin transmitirles a ellos ese estrés y esa sensación fea, que un niño no es justo que la cargue? Sí, es que casi siempre como familias, y me he fijado de que es cuestión de cultura, que al niño se le enseña cuando no hay. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Y no, debe de ser que al niño se le enseña cuando hay. No te voy a comprar esto por esto, por esto y por esto, ¿verdad? Uh-huh. No es porque no te lo voy a comprar porque no tengo dinero. Uh-huh. No, ¿verdad? Darle las causas verdaderas. Porque no lo necesita. Porque tienes muchos juguetes, tienes mucha ropa, o te cambio esto por esto, ¿verdad? Uh-huh. Cuando haya dinero, entonces vamos a hacer esto. Este es el momento como de sacar lo que los niños tienen, los juguetes, la ropa, y compartir con los que de repente no tienen. Y esa es una manera de enseñarles también de que aunque sea poco que tengamos, siempre podemos bendecir a los demás. Licenciada, por aquí Adriana desde San Pedro Sula nos escribe: hola, entre mujeres, qué interesante ese tema que están tratando hoy. Yo me estreso en la Navidad porque se reúne toda mi familia en casa y la verdad que me dan ganas de irme o acostarme a dormir. ¿Qué puedo hacer para no estresarme? Habría que ver la raíz de ese estrés, porque siento que ahí es cuestión de relación, ¿verdad? Que pasa algo que ella no quiere enfrentar con respecto a su familia. ¿Algún recuerdo malo? Algún recuerdo malo, podría ser que no se está llevando con alguien de su familia, uh-huh. Porque por el contrario, cuando está la familia todo unido, inclusive que vienen de fuera, más bien debemos de estar alegres porque nuestra familia está unida. No esperar a que la persona se muera para decir cuánto te amo, cuánto lo extraño en esta Navidad, porque a veces nos toca extrañar personas que de verdad amamos en esta fecha. Porque por entonces, la general, a los que tenemos, valorémoslo. Hay personas que son bien delicadas, que quizás están acostumbrados a vivir solos, o solo su mamá, papá, ellas, en caso que sea hija única,
pero que nos estresa la bulla, nos molesta. Entonces, ay, ¿cómo prepararme psicológicamente? Porque ya viene Navidad y ni modo, va a haber chonguengue en la casa. Sí, el equilibrio, ¿verdad? Busquemos el equilibrio. Los extremos son malos. Uh-huh. Y valoremos, como les decía, las personas que tenemos, porque en algún momento esas personas no van a estar. Y más si es nuestra familia. ¿Hay algo que podemos cambiar en esta vida? Podemos cambiar todo lo que se nos pegue la gana, menos la familia. ¿Verdad? Entonces, si nos hicieron algo, perdonemos, ¿verdad? Olvidemos. Si no podemos enfrentar a la persona, escribamos, hagamos una cartita y perdonemos, porque es algo que no podemos cambiar y es nuestra familia. Estaba hace un momento hablando de cuando se le explica a los niños, cuando no hay dinerito para comprar esas cosas, pero a veces ese estrés, quien lo sufre son los proveedores, porque estamos pasando por situaciones totalmente difíciles. ¿Cómo podemos nosotros también contrarrestar ese tipo de estrés si no hay plata para suplir las necesidades de la familia en Navidad? Explicarle, el diálogo es lo más importante, o sea, no tenemos, no, si en caso de que la persona no tenga trabajo, o buscar, de repente la misma familia puede tener el hecho de decirle, ¿verdad? Pues ayudamos, compartamos, me puedo ir para tu casa, porque en la mía no tengo. Entonces el hecho de ser buscar honestos, la familia, ser honestos es lo más importante y más para los niños, ¿verdad? Ana, cuando estuvimos mencionando también de cuando tenemos aquel esposo, cuando tenemos los hijos, que para ellos este mes es solamente para celebrar, para beber, para trasnocharse. ¿Cómo nosotros hablamos con estas personas sin que ocasionemos un problema en la relación de padre, hijo, esposos, para que siempre mantengamos esa armonía y ese aire bonito navideño? Tratar de conciliar y de hacer conciencia de que más si hay pequeños, por lo general si solo es la pareja, pues allá nos arreglamos de una manera diferente. Uh-huh. Pero si hay niños, tratar de explicarle a él de que al final quien va a sufrir la mayor consecuencia del que no haya una familia unida son los niños, y lo cual es una cadena, ¿verdad? Así como ellos están viviendo en un núcleo familiar, así lo van a ir y lo van a reflejar afuera en sus vidas. Entonces es el hecho de formar y hacer conciencia de las consecuencias que se le puede ocasionar a los niños. Bueno, ellos están viendo a un padre alcohólico, o sea, ¿cuál va a ser la consecuencia en los hijos? Los padres somos los modelos de los pequeños que tenemos en casa. Ahora, me gustaría saber cómo hacerle notar a esa persona que es la estresada de la casa, que está dañando el entorno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? A veces no podemos decirle, sí, que vos sos, porque más estresada se va a volver la persona. Entonces es el hecho, ¿no te parece de que necesitas ayuda? Uh-huh. ¿No te parece de que los demás podemos contribuir contigo? ¿En qué te ayudamos? ¿En qué te apoyamos? Porque casi siempre nos toca el dedito, ¿verdad? Quitarles carga, ¿verdad? Tratar de quitarles sin señalar tanto. Uh-huh. El estrés, porque debemos de entender de repente el estrés de esa persona. Entonces, ayudémosles a quitarle. Para concluir, Ana, algunos puntos importantes que las personas o nosotros también deberíamos de hacer para no estresarnos, porque nos estresamos por el tráfico, por el dinero, por los hijos, por quedar bien, por a veces no tener tanta gente alrededor, por tantas cosas nos estresamos. En primer lugar, cuidemos nuestra salud. El estrés es un detonante. No es que es malo estresarnos, sino que busquemos esas estrategias correctas, ¿verdad? Hagamos ejercicios, desayunemos, que por el estrés salimos a la carrera. No, levantémonos con tiempo, durmamos las 8 horas reglamentarias, ¿verdad? Porque si no, igual se nos hacen arrugas. Entonces, es el hecho, ¿verdad?, de cuidarnos, agendemos, prioricemos y valoremos, pues, cada tiempo, tanto para nosotros como para los que están a nuestro alrededor. Porque de nada sirve fiestas si estamos estresados y el estrés nos va a llevar a estar enfermos. Bueno, de esta interesante forma la despedimos. Muchas gracias.